Hola Beto, ¿cómo estás? Bien, pa, ¿y tú? ¿Qué pasó? Es que quería desearte un buen día. Soñé contigo y me acordé de tu madre. Hoy es su aniversario. Sí, sí me acordé. Bueno, te dejo ir. Solo quería decirte que te quiero y que espero que todo esté muy bien por la capital. Ok. ¿Cuándo vienes? Ya nada más que se terminen los ensayos, pa. Está muy bien. Cuídate. Cuídate, te amo. Ah, ¿verdad? Con cuidado, Beto. Y ahora sí lograste sorprenderme, ¿eh? Como todos los días, Paco. Ana. Hola. ¿Cómo estás? Esperándote. Como siempre llegas 21 segundos tarde. Eres una obsesiva terrible. Ya sabes que Paco me espera todas las mañanas para darme el susto matinal. No entiendo por qué ese tipo no le cabe en la cabeza que lo que hace no solo no es chistoso, es súper aburrido. Ey, déjalo. Es el único momento del día donde tiene poder sobre algo. A mí no me molesta hacerme el asustado. Ok, sí es aburrido. Oye, por cierto, muchísimas gracias por ayudarme con mi abuela. Dile que pasando el estreno, soy todo suyo. ¿Cómo vas con eso? Muy bien. El liceo está muy cabrón. Estoy tratando de aprenderme todos sus pasos. Ojalá algún día llegue a ser la mitad de buen bailarín de lo que es él. Bueno, vámonos a correr. Ana, ¿estás bien? Sí, creo que sí. ¡Oh! ¿Y tú, Eliseo? Me duele mucho. Pudiste matarme. Si no estuvieras hecho una vaca. A ver, cállate, baboso, que fuiste tú el que se puso coqueto con Ateneo y se distrajo. Ok, ya pasó, ya. ¿Puedes incorporarte? ¡Ah! ¡Llamen al médico! ¡Claudia! ¡Llama emergencias! ¿Por qué no le hablas a Horacio? Estoy segura que lo saca en pocos días. Pero es más de una hora de coreografía. ¿Sí? ¿Se puede en tan poco tiempo? No. Bueno, ¿de qué lado estás? Mira, Horacio se puede quedar en mi casa y lo sacamos para el estreno. Mira, Horacio no porque te guste va a ser un virtuoso, no lo es. Se va a poner a improvisar, ya lo conozco. Solo ve por él y no ve por la compañía ni por la coreografía. No estoy de acuerdo. Ok, entonces ¿a quién propones? ¿No hay nadie en esta compañía que pueda sustituirlo? Bueno, está ahí de... No, no puede ser. Ni siquiera se te ocurre, Oscar. Ana. Esther ya me comentó que Beto se la pasa ensayando todo este personaje en sus tiempos libres. ¿Quién es Beto? ¡Nadie! ¡Beto es nadie! ¿Cómo se te ocurre siquiera proponérmelo? ¡Que ese changuito baile conmigo! Primero pone a cargar otras vacas y luego me arriesgas a mí, ¿sí? Es nuestro deber dar la oportunidad primero a nuestra gente. ¿Sí? Y después a invitarlos. Beto no es, no va a ser nadie. Nunca. Pero podemos audicionarlo mientras conseguimos a alguien más.
que nuestra gente se dé cuenta que los tomamos en cuenta. Mientras tanto. Me parece bien. ¿Lana? No. No lo estoy de acuerdo. Algo sí te advierto. Si llego a sentirme incómoda. Sí, te consigo a Nureyev. Ok, chicos. Todos nuestros primeros bailarines están indispuestos. Así que debemos encontrar a alguien que sustituya al personaje de Eliseo. Ya que los doctores dicen que no va a llegar a esto. ¡Beto! Perdón, soy nueva, pero lo he visto repasar y creo que... No te ofendas, mamita, pero aquí tu opinión no nos importa. En realidad, Esther ya me había contado al respecto. Por lo tanto, hemos decidido darle la oportunidad a Beto. ¡Híjole! No podría. Voy a echarle todas las ganas. Lo prometo. Gracias. Siete, ocho. Corta. ¿Estás bien? Sí. Podemos intentarlo de nuevo. Increíble. Changuito quiere acabar. Dana. ¿Podemos hablar? ¡Tomen cinco! ¿Crees que no me di cuenta que deliberadamente lo tiraste? Y, de todas maneras, no habría sido capaz de hacerlo. Yo seré el juez, ¿te parece? Oscar. Tú sigues deseándome. Mejor acéptalo, ¿sí? Y no estés tratando de castigarme haciendo numeritos de celos y poniéndome a bailar con el changuito ese. No tengo opción. No tenemos. Estrenamos el viernes, ¿que no lo entiendes? Mira, déjame estrenar y en una semana te pongo Horacio. Pero por favor, ayúdame. Hazlo por Danza 21. Por favor. Está bien. Pero antes que le salga la cargada con alguien más y no me arriesgues a mí. Así será. Gracias. Ok. Vamos a intentarlo de nuevo. Acela, toma el lugar de Dana. Música. 7-8. Perdón. Me falla la transición, pero puedo hacerlo. Bueno. Por favor, puedo hacerlo. Eso es todo por hoy. Descansen y nos vemos mañana temprano. ¿Sí? Todavía queda mucho por hacer. Contigo me voy a quedar a repasar. Así que come y nos vemos en una hora. No hace falta, estoy bien. Yo necesito una hora. Te veo al rato. Está bien. Gracias por la oportunidad. Lo lamento. Pues no sé por qué te pusiste nervioso. Sé. Te he visto bailar mejor. Yo me sentía bien. Pero esa arpía me veía con odio todo el tiempo. Es ella la que no quiere bailar conmigo. Pues que chingue a su madre. Además, ¿no tiene otra mejor opción? Y gracias, ¿eh?
No, la verdad, agradezco mucho tu confianza. Oye, ¿y la nueva? Creo que se llama Ángela. Y creo que le gustas, Pícaro. Tú siempre piensas que le gusta a todas. Bueno, al menos ya sonreíste. Pues vámonos, ¿no? Sergio no debe tardar y vamos a ir al cine. Dice que tenemos que aprovechar que por fin salí temprano. Bien, todos. Vamos. ¿Listo? Sí. Ok. El secreto es que debes dudar en utilizar el pulso del movimiento anterior. Ajá. No luchar contra ello. Es la inercia, la fuerza que te va a ayudar a lograrlo. ¿Entiendes? Sí, creo que sí. Vamos a hacerlo entonces. ¿Listo? Sí. 7-8. Vamos. Así que descansa, piénsalo, medítalo, tenlo aquí en tu mente. ¿Qué pasa si mañana no me salgo? Y ahora ya me abrazo. Pero, te digo una cosa: es muy mecada. Así que confía en ti. Vamos. Buenas noches. Gracias. Descansa. ¿Ya están grabando? Ya. ¿Qué pasó, joven? ¿Ya van a cortar la luz? 10 minutos y ya, por favor. Es que está programada. Le quedan 5 minutos. Si no, va a tener que salir a oscuras. Pero pues voy a revisar que no haya nadie más. Y yo le abro la puerta. Y ya váyase con su novia, ¿eh? Sí, eso haré. Gracias. Hola. ¿Necesitas ayuda? Ángela, ¿qué haces aquí? Bueno, pensé que seguirías aquí, que necesitarías de ayuda. Porque ese movimiento no te va a salir a menos que aproveches la inercia que se provoca utilizando el peso de la bailarina. Sí, eso ya me lo dijo el maestro, pero no me sale. Debe ser por eso. ¿Te sabes los pasos? Claro. ¿Estás listo? Nací listo. ¡Me salió! Sí. ¿Ahora ya estás listo? ¿Podemos irnos? Sí. A descansar.